Continuamos, delincuentes roban en una farmacia y una pulpería en un reparto chinandegano. En ese municipio hay alarma por el aumento de robos en diferentes modalidades. Ante la pasividad policial, los pobladores se organizan para vigilar o hacer justicia por su cuenta. Katia Reyes nos amplía. Las noticias de robo en el municipio de Chinandega llegaron desde el reparto 12 de septiembre, donde delincuentes desprendieron verjas para ingresar al negocio Soda Tania. Barrieron con productos de la pulpería y artículos de la farmacia Sagrada Familia. Virginia Bustamante, administradora de ambos negocios, calculó las pérdidas hasta en 50.000 córdobas. Pues porque yo a las 5 de la mañana que me levanto, que vengo a desconectar los aparatos porque los tengo conectados. Mira, miro que están una vitrina de chinelas regadas. Y reloj y jueguitos de acero, cadenas, pulseras, chapas. Una vecina del reparto se refirió a la inseguridad en el sector. No es el primer robo del que conoce esta semana. Con miedo de que lo puedan llegar a, pues, que se roben, ¿verdad? Pero que le quiten la vida a uno también. La plataforma digital Portal de la Noticia documentó cómo cuatro barrios chinandeganos se han organizado para combatir los robos nocturnos. Los guardas voluntarios dieron entrevistas anónimas por su seguridad. Preocuparnos como ciudadanos, como barrio, como vecinos, para autoprotegernos, ¿verdad? Porque como que tenían este sector en la mira, los delincuentes, y andamos aproximadamente un mínimo de 20. El cansancio de la población es evidente y ya actúan por su propia cuenta. Un triciclero junto a su compinche delinquían en el barrio San Agustín. El triciclero huyó, pero el otro no corrió con la misma suerte. De la plaza de Nicaragua. Se acaban de trasladar ustedes ahí, ¿no? A ese local. ¿Y qué se veía? Lo vengo persiguiendo, se me agarró la computadora, que estaba pasando una jalita y me agarró la computadora, venía con otro triciclero, lo perseguía allá porque le llevaba. ¿Y la computadora? Allá quedó tirado de mamopel, que yo le metí en su casa y me la tiró al final de su casa, me conocí la de allá. De los mismos de Fran. ¿Quién lo lleva? Los robos en todas sus modalidades son una alarma entre habitantes del municipio. El aumento de estos delitos se registra desde la liberación de miles de reos de alta peligrosidad del penal chinandegano. Para Acción 10, Katia Reyes.